a la que es esto, weón, mira. Mira, weón, mira, ¿qué es esto? Diciembre de 2016 hice streams. Max viewers 500, ya ves, acá tienen 500 viewers, weón. Al parecer esto en 2016 era un montón. 400, 300, 150 porque juega Hearthstone. ¿Quién me llama Hearthstone, weón? ¿Por qué streamea Hearthstone? Oye, pero para jugar Hearthstone tenía 150, no estaba mal, de hecho, ¿eh? Pinche juega Hearthstone. Oye, desde este año ya juega Hearthstone, ya yo. Pues que el juego me gusta mucho, ¿eh? Minecraft de nuevo 500. Dota, le metí a su Dota 180 viewers máximo. El real Dota, pues sí, se nota que me valía verga acá, ¿eh? Ah, mira, sí. No mentía, ahí dice Life is Strange. No mentía, Nico. Diciembre de 2016. 700, mira la Q. Oye, 800 viewers acá, no seas pendejo. 1100 viewers. Amigo, esto no me acuerdo. En el 2016, con razón aparezco en la huevada esa. Streamer éxito. Oye, pues esto 2017 tendría que haber sido regular. Max viewer 1200, casi 1300, 1500. Amigo, yo la rompí en Twitch en 2000. Yo te digo, no me acuerdo en ningún momento de haber tenido 1500 viewers. Eras el Auron, dice. Con Raid. No, pues que te digo. O sea, si tú crees que ahora yo conozco a... Ah, sí, que me habló con Shadon, con Anzi, con Marika, no sé qué. Pues yo antes con lo que me hablaba era con Anthony y con Lau. Y ya está, es todo mi círculo de amigos. O sea, los únicos que me podían dar Raid, más o menos que me conocían, eran ellos. Entonces yo no conocía a... Ah, bueno, y Duxo, ¿verdad? Duxo estaba en Twitch. Puede ser que Duxo me haya dado un Raid por ahí, ¿eh? Porque Duxo creo que sí tenía este... ¿Cómo es? Duxo creo que sí estaba en Twitch de ese momento. Pero en ese tiempo no hablaba con nadie más. O sea, no este... Akin, bueno, Akin, pero me refiero... Bueno, Akin puede ser como de un rey también. No sé. Me acuerdo de un directo de Duxo donde casi lo caga, si quiere. ¿Cómo casi lo cago? ¿Qué pasó? Construiste algo del 911 en el MC. ese sería yo en 2000... Oye, pues mira tú. 1600 viewers casi prácticamente en 2016. Con razón aparezco en esta huevada. Yo ni enterado, digo que yo ni siquiera había los viewers. Yo streamaba porque me cagaba de risa. Y era el nivel. Pues yo hoy día voy a jugar Hearthstone en stream porque la verdad es que ya grabé 3 videos de Minecraft y no tengo ganas de jugar Minecraft. Si me metí en mi Hearthstone o Dota, weón. Después acá ya supongo que va bajando porque 1700. Me gustó un montón de views. 1700 me parece una locura, eh. Average, o sea, la media fue de 1600. O sea, mi media. Es una media alta e incluso hasta para estos años, creo, ¿eh? ¿Quién lo diría? Eras el excuse, dice. Pues, ¿cuántas duración? 0.9 horas. ¿Cómo? Ese 50 minutos de stream, con razón, no mames. ¿Que se habrá caído o qué? 50 minutos de stream. ¿Es 0.9 horas? ¿Son 50 minutos de stream? Pues sí, me metía. Gente, ¿qué tal? Bueno, entonces, claro, ya me voy. Mucho tiempo. Me voy a poner una alarma, seguramente. Digo, no me acuerdo ni siquiera los streams de este tiempo. De stream más largo. El que saque cosa. También es... Pasarte de hacer videos a hacer stream es complicado porque en los videos te digo, este... Pues tú hablas estupideces, todo piola. Hablas estupideces, todo piola. Pero pues en sí no... O sea, si dices, si te quedas callado un rato no pasa nada. O si es algo que ya muy estúpido, que dices, mami, esto es lo suficientemente estúpido como para que no dé risa. Pues lo puedes editar y cortar y quitar. O si dices, si el video como tal no supo tan bueno, este... Pues ya puedes meterle a una imagen, un no sé qué, un... ¿Le sale otra? ¿Qué pasa? Mano, era por esos tiempos que estaba en mínimo top 5 también en YouTube. Igual a día de hoy serías mínimo top 20 de la TAM si no fuera porque trabajas 3 horas al día, 4 días a la semana. Este... Igual lo que hagas te queremos, igual estimado primate. Muchas gracias a papi old school. Sigo sin saber por qué no son las alertas, ¿eh? Voy a ver si la pauso y la pongo play. Primate, dice. Así que bueno, ahí en un momento tiene que ir bajando. Mira, máximo de 300. Pues sí, era muy fluctuante, de 1700 a 300. Y 300, 350 Hearthstone. Puro Hearthstone, huevón. Acá le metí a puro Hearthstone.
Es que sí me. Es que te digo, yo ni siquiera veía los vi, bueno, weón. Que eso estaba bien, de hecho, eh. Hasta cierto punto, 1400, 1400, 1500, 1900. Amigo, llegué a casi 2000 viewers. Jugué Overwatch en el 2017. El Real mata viewers. Con León. No, pues yo no conocía al León ahí. ¿Alguien dijo Overwatch? Mano, sí me acuerdo de ese directo, dice. Sí, yo no, yo ni me acuerdo que... ¿Cómo es? A la verga. A ver, ¿qué más? Oye, qué piel a ver esta página, eh. 900... Warcraft. Me metí un Warcraft en un día. Warcraft, Hearthstone, Minecraft. Hearthstone, Warcraft. Mira, máximo viewers 68. Con Hearthstone. ¿Cómo pasa de 2000? Acá hay uno de 2000 a 68. O sea, yo llego a tener hoy 2000 viewers haciendo algo. Después tengo 68 y me da una depresión. Pero se nota que no veía los porque yo después de ese stream de mierda seguí streamando Hearthstone. Se nota que yo no veía para nada los viewers, weón. Hola Ari, te quiero mucho. Me da gusto que tus streams ya pasan de 3500 espectadores. Sigue así, te amo, guapo. Oye, muchas gracias, Ángel Farfán. Te agradece, mano. Pero mañana ya creo que son muchos. Mañana le meto su Hearthstone, creo, ¿eh? Yo creo que maratón de Hearthstone. 79. Puta madre. ¿Qué es esto, weón? Bueno, nada. 1900, no sé qué. Minecraft. Pues era lo mismo siempre. Minecraft, Hearthstone. ¿Qué jugué? Ah, PUBG. Le metí PUBG, Counter Strike. ¿Qué es esto? Attack on Dream. ¿Puede ser que me pusiera a reaccionar a Attack on Titan? Pues no me sorprendería de mí, ¿eh? En reaccionar en Twitch Attack on Titan. Sí, dice, sí, me puse a reaccionar. Veías anime. Oye, antes era chévere, mano. Yo veía anime en stream. O sea, incluso le metía categoría Attack on Titan. Me vale de verga. Categoría reacción anime. Buscaba ahí, pues, ¿no? Luego te pasaste a Facebook y te banearon. ¿Cómo que me banearon? ¿En Facebook? A ver, ¿qué más? Bueno, este como el último. Hice stream acá en junio. Después hice un stream en julio. Y ya no hice por no sé cuántos meses. 2017. Acá volví con un stream de PUBG. Medio raro. Ah, no, acá. Sí, de Fortnite. Acá ya era la época de Fortnite, ya. Pues acá ya tenía la media de 300. Entonces yo lo que me acuerdo son estas épocas que tenía media de 300. Acá había uno de 900 por ahí, pero... Pero sí, en general, era una media de 300. Esta es la época que yo me acuerdo. Este no tenía ni idea que en algún momento llegué a casi 2K de viewers en el 2017, güey. Me van a querer fundar por esta opinión, pero sin huevadas, extraño mucho streams de Isaac o ajedrez de chill charlando en el chat. Uy, ¿verdad? Shadow me está diciendo para jugar este... ¿Cómo es? Para jugar ajedrez de rato, wey, no había podido. Un stream acá de Fortnite. Acá, mira, acá me lo tomé más o menos en serio. 2020. Ah, ok, este puede ser que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oye, mira, huevón. 1, 2, 3, 4. Casi 4 meses y medio. Sin contar que el mes pasado solamente falté 2 días de contenido diario. Esta fue la época que yo les digo así. Ah, no mames. Porque miren, acá comencé con mis ricos 90 viewers. Mira, acá tenía 400 viewers y esa era mi media cuando comencé en Twitch. Y por algo yo le metí un montón. O sea, como dice stream acá, aquí no. Al siguiente tenía 450, aquí jugué Black Mesa. Después 900, no sé por qué, de la nada casi el doble. 800, 500 bajó, no pasa nada. 1800 jugando Minecraft. Después así como 1600, 700. Entonces como yo pasé de 400 viewers a 1800, a no sé cuántos mil, no sé qué cosa. Acá tengo así un poco más. Yo dije, pues no, pues tengo que meterle más a esto, ¿no? Ya el mes que viene, porque aquí ya 300, así que la cagué. 600, 700, 900, 1000, 1000. Aquí empezaba ya más o menos a mantener 1000, 1000, 1700, aquí 1000. Acá ya es de 1500, 1600, 2000. Mames, 2700, no sé qué cosa hacía acá. Entonces cuando ya estaba en ese círculo de, mames, pues tengo que estarme todos los días, tengo que estar, mira, aquí vamos a ver ya, 5 horas, 8 horas. 8 horas, 11 horas. ¡Sas pendejo que metía 11 horas, weón! 7 horas y media. Acá le metía. Yo creo que a partir de este mes dije, no, agosto.
Amigo, lo que streameaba antes, huevón. Mira el de Excuse. Ah, ahora veo el de Excuse, espera. Ok, 8, 5 horas, 7 horas. Mira, un stream muy cortito, 2 horas. Después, 20 minutos. Estos son que se cortaron. 3 horas, 3 horas, 1 hora y media. 7 horas, 5 horas, 5, 6, 2, 5. ¿Es el de 2? Seguramente era que prendía ya por cumplir, porque tenía el reto de vender stream diario. Entonces tenía que salir, capaz no iba a poder ese día, pero al menos prendía 2 horas. 3, 3, 5, 2, 2, 4, 3, 5, 5, 4. Por eso, la media era de no sé, 2, 12. ¿Por qué acá dice 12? 12, 2, 11, 6, 6, 4, 5, 7, 6, 9, 3, 2, 8. Oye, pues sí había un montón de streams así de 8, 9 horas, ¿eh? Mira, acá tenía 2000. Mira, aquí empezó a mantener los 2000 viewers, los 3000. Aquí llegué a 3500, weón. 2000, 3000. Entonces yo de pasar de tener media de 300, 400 a pasar a 2000 y pico. Y digo, no puedo dejar esto. O sea, tengo que seguir con esto. O sea, era ya una bola de nieve en ese momento que digo, pues no puedo dejar de pasar esta oportunidad, por así decirlo. 5 horas, 6, 5, 6, 7, 3, 4, 7, 6 horas, 6. Acá ya seguí haciendo stream y acá fue el día fatídico en el que me banearon, si no me equivoco, ¿no? 18 de noviembre 2020, acá me banearon. 18 de noviembre. Contexto. ¿Cómo que contexto? Acá me banearon, huevón. Noviembre de 2000, 18 de noviembre. De hecho fue el cumpleaños de Anthony, ¿no? 18 de noviembre es el cumpleaños de Anthony. ¿Por qué te banearon? Dice. Hay un video. A ver, te lo digo rápido. Fue porque no sé por qué, según las normas de Twitch. O sea, yo me estaba cambiando, mostré mi pene. No mentira, me fui a traer algo de comer. Porque te digo, los streams eran largos. Este duró 2 horas nomás porque acaba de comenzar seguramente. Pero los streams eran lo suficientemente largos, por ejemplo, 9 horas. Obviamente 9 horas tengo que en algún momento ir al baño. En algún momento traer algo de comer. En algún momento hacer, no sé, a menos pararme y estirar las piernas. Y entonces sí fue como, bueno, voy a dejar un video. Yo dejaba videos así a veces míos. O videos random. Y dejé un video mío. Dije, voy a dejar un video mío para evitar el copyright. Todavía pensé. Voy a dejar un video mío y me voy un rato. Pues no, era un video de cosas que no tienes que buscar en Google Imágenes. El punto es que en algún punto del video sale Rubius Canato. Ok. El video está ahí, lo pueden ir a buscar si quieres. Se llama cosas que no tienes que buscar en Google Imágenes de Dari. Pero un poquito de cringe porque es video antiguo, pero bueno. Y ya, no sé, me banearon por eso. Estuve 3 meses y medio baneado. Claro, acá me desbanearon. Vine hablando, hacía un toque, pero aquí ya estaba en trobo, entonces se nota que no le metía punche acá. Cuando venía tenía mis 1500, mis 2000, así ya me valía verga ya. Como, bueno, sí, ya me acordé de hacer el stream en Twitch, vamos a hacer un stream en Twitch. Después acá creo que la época de desafío, si no me equivoco, fue esta. Donde también me daban de rico 5000 viewers, mira. Porque era la época de desafío. El rico 6000, llegaba a 6000, así. 3000, después también acá ya me valió verga. Y me fui de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Casi 9, un poquito más de 9 meses, porque esto no sé si cuente. Tu Prime, puro raid. Sí, de hecho todos los días me raideaba de él y toda esa gente. Y todo ese tiempo fue de trobo. Todo ese tiempo fue de trobo. Después volví acá. Puede ser que haya vuelto de nuevo por desafío 2. Sí, creo que esto es para desafío 2, ¿eh? 4K, 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 5K, 6K. 4K, 15. Ah, sí, este fue el raid de Spring, creo. Este fue el raid de Spring, porque ni cagando llego a 15K solo. O sea. No creo, en ese momento menos no creo. Y menos ahora con lo que trabajo ahora. Decía el stream diario. Luego lo dejé otro mes. Y luego empecé a hacer stream. Pues ya para. Pues en Twitch.
medio que ya me lo tomé en serio a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, pues ya llevo unos meses en Twitch, más o menos tomándomelo en serio, eh. Máximo viewers 5K, a la mierda, ¿y esto? ¿Cuándo fue, weón? 700, 5000, esto no sé de qué, esto tiene que ser de los Squib. Tiene que ser 8K, sí, tiene que ser de los Squib, sí o sí, weón. Dos horas de stream. Me da cuenta que ni uno acá dura 8. Ah, por acá tiene que haber uno que dura 8. Y es el único que dice hace tiempo que no sea un stream de 8 horas. Por ahí tiene que haber uno que dure 8 horas. Lo del TP dice. Y bueno, nos quedamos por acá. Plan, mira, pues mira, la media se ha subido. Average viewer 7000. ¿Esto cuándo fue, weón? 3000. Oye, pues sí tenemos media de 3000. ¿Sabes qué cosa? El otro día estaba. Y es que yo realmente ya no veo los viewers porque es un dolor de cabeza ver los viewers. Y el otro día, ¿viste que hay una página de Twitter? Ah, fue lo de llamada de amor, puede ser, ¿ah? ¿Eh? Sí, fue lo de llamada de amor. O el chupi con los chicos, porque hay otro más, mira, hay otro de 9000 acá. Hay una página de Twitter que dice, no sé qué cosa, Dani streameó tantas horas y su media de viewers es tal. Y no sé qué cosa, máximo pico de viewers 4500, tío. ¿En qué momento llegamos a 4500, tío? Sí, pues no recuerdo haber hecho nada que digas, ah, pues vamos a atraer gente. Ni avisé, huevón. Entonces, sí, ¿en qué momento llegué a 4000, a 4? Encima, que digo, no me acuerdo qué estaba haciendo ni siquiera como para decir, oye, pues qué piola mi contenido, que estaba reaccionando nomás. El problema es que estaba reaccionando nomás, que encima fue Valo, dice. Creo que incluso fue un stream en el que estaba jugando Valo, que no sé cuántos éramos cuando estábamos jugando Valo, sinceramente. Mira, mi stream 0.6 horas. 0.6. Mi stream más largo. Más cagado. Followers gain 4000 en un stream. A la mierda. Bueno, ese fue mi media, supongo, mi historia. Oye, esto me sorprendió, ¿eh? Tener 2K por acá. Me cagó la cabeza. Este de aquí. ¿Puedo ver acá? Ah, pues mira tú. Pasando mapas, creo. ¡Inscríbete! ¿Cómo inscríbete? ¿Este link de qué es? ¡Inscríbete! Creo que me había... Creo que no sé quién. Si mi mamá o una... Ah, era un link para suscribirte a mi Twitch. No me acuerdo si mi mamá o una amiga de su mamá... Digo, una amiga de mi mamá dijo algún día... O un niño escribió mal, o un niño escribió... No sé, alguien dijo... En vez de suscríbete, decía inscríbete. Y me cagué de risa y le empecé a usar, weón. Porque obviamente pues, yo nunca pondría inscríbete. Inscríbete con un pacmantazo ponía acá. Pues antes ponía el link así de suscríbete a mi Twitch. Esto creo que me lo recomendó Akim, porque yo ni cagando ponía un link así de, ¿para qué es esto? Esto creo que me lo recomendó Akim. No se puede ver cuántos suscriptores tenía acá, ¿verdad? ¿No? Me haría gracia porque te digo, si no veía los viewers, menos veía las suscripciones. No tengo ni idea si siquiera tenía suscripciones acá. En esa página también podías ver clips antiguos, pero borraste todos los clips. Ah, sí, ver. A ver si se pueden ver las suscripciones que tenía. Creo que eso sí es secreto, ¿ah? Creo que eso no se puede. Creo que no. Bueno. Ah, subs, pucha, si se puede. Ah, no, tengo que loguearme. No se puede. Oye, pues si me logueo, a ver. Espera. Baneado. Ahora de la nada empieza. Apago yo y prende un ruso. Pues, bueno, las criptos, no sé qué. Autorizar. Autorizar stream de criptos. Sí, por favor, pero con Forex, si no, no quiero nada. Voy a copiar la germana y copiarla bien. Suscripciones, tracking, status disabled. No sé si autorizar esto, eh. If your channel has at least a couple of active subscribers, you can allow Twitch tracker to start tracking subscribers. ¿Lo podré desactivar después? Te van a hackear. Es solo para ver los actuales, creo. Ah, pues sí, qué chiste. Tum, 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 tum.
Mano, el link de Telegram fijado, ¿qué es? ¿Cómo? No asustes. ¿Qué mierda, fe? La página se llama Twitch Tracker para los sapos. A ver, vamos a buscar excuse, ¿ya? Que me dijeron que ve el XQC. Streams. A ver, vamos a los streams. Comenzó él en 2016 también, mira tú. Comenzamos juntos. Yo creo que los genios piensan igual. Mira, ¿para qué me sale la publicidad ahora? Qué huevada. Ahí va. Comenzó con un stream chill de 3 horitas. Yo creo que sus inicios, yo creo que Skewsy no le mete tanto. 3 horitas para él es un hola, chao. Es un hola y chao para él, 3 horitas nomás. Tenía 27 viewers, comenzó con 27 viewers. Skewsy, una persona humilde. 3 horas con 27 viewers. Oye, pues mira tú, yo era el papá de Skewsy en 2016. Tú le ganabas, dice. En 2016, Skewsy era un random, huevón, a costado mío. En XQC, estaba bajito en XQC, humildad. Después tenía 42, subió de 27 a 42, 33, puro. Es que antes se llamaba XQC O, porque era XQC Overwatch, porque era supuestamente pro de Overwatch, ¿no? A la mierda, pero un momento, estamos de aquí, de 70, 200, bueno, entiendo que llegas a 200, 150 aquí. 600, ¿cómo pasa de 27 a 600 en un mes? 200. Después acá llega 3000. Fue raid. Hizo 7 horas de stream. Acá ya comenzaba a hacer 5, 6, 7, 8 horas de stream. Pues también se le comenzó ya, literalmente borrando la raya del culo. Porque son 7 horas. 7 horas, pues ya le metía 4000 viewers. Amigo, ¿cómo pasas de...? Es que encima, mentalmente, alguien que tiene 20 viewers, pasar de 20 a 4000, Rey de León, dicen. Mentalmente, no sé si alguien está tan rápido preparado. O de repente ya hacía contenido antes. O sea, a mí me llegas a ese tiempo con... de 20. Es como que ahora yo tengo, no sé, 2000 viewers. Y de nada tengo 50.000. Yo no sé si estoy preparado mentalmente. Y mira que llevo años en stream como para entretener a 50.000 personas. Por eso... la vez que me rayaron así, tan fuerte, y era como, pues no, por favor, no me digan cuántos somos. Tú le rayaste 600, 300, pero mira, ¿te acuerdas? Digo, te das cuenta que son mira, 2 horas es un stream, puta, de ole, chavo, porque son 6 horas, 5, 6 horas, 7 horas por acá, 4, 8 horas. A mí siempre le metió mucho, máximo vieron 8000. Pues yo no entiendo, yo creo que puede ser que haya un torneo 10 horas de streaming. Hay un torneo y como es pro lo fueron a ver. Puede ser que sí creció en un principio, ¿eh? Tranquilo, no va a pasar, dice. Mucha madre. Bueno, pero porque yo no quiero, no porque no sea capaz. Más cagado. 9 horas de streaming. Puede ser que sea así de un torneo, así, mira, 7K. Porque no puede ser que tengas acá 300 y acá 7K. O acá 15. ¿Cuánto era? Lo perdí, no sé si era 15K. 16K, mira. Ah, no, este 8K. Pues este me le metió desde 2016, se rompió el culo. Literalmente, porque pobre culo, haciendo 8 horas de stream diarias. Mira, what the fuck. Excuse me, te streameó media hora en un día. Hay días que falta. Hay días que falta. Acá ya no falta prácticamente ni un día. Acá estuvo un año. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 meses. 2 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. 7 veces que no hizo stream. No, 7 días que no hizo stream en 2 años. Ah, pendejo. Ese es romperte el culo por la chamba. Hicimos son de 10 horas, 10 horas, 13 horas, 8 horas, 10 horas. 19 horas. Y aquí ya comenzaba ya a irse a la mierda. Es que también tenía 11K, 10K, 11K, 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 20K, 17K, 17K, 20K, 21K, 16, 16, 15, 20, 23, 24, 38K. Ya entonces, en 2016 tenía 38K. 24, acá 65, 200.000 viewers. Aquí no sé qué cosa hubo, tuvo que haber, había un torneo o algo. Eso ya no es sano, dice.
Los más pintados son los más viewers. Sí, ya me di cuenta. Aunque están más brillantes, son los que tuvo más viewers. Eso a veces. 100K. Ah, mira, acá ya estaba rompiendo ya. 165K. Acá, estos meses fueron su prime, mira. 150, 150, 150. GTA 120, 130, 120, 130. Amigo, 2021 fue su año este mes. A ver, acá está. Bueno, acá está. 312.000 y de Overwatch. Yo prendo Overwatch, tengo 312, pero viewers. Mira, acá estuvo un tiempo en que ya medio que le bajó, eh. Ah, bueno, ni tanto. 12 horas, 14, 19, 13, 16. No, pero aquí ese es su ritmo, el 20 horas. Ah, amigo, 20 horas. Ah, la mierda. Son dos, este de 20 también es de 20. Que hay un punto en que dijo, pues esto ya no es sano, no puede ser sano, weón. Aprende, pues, papito. Ya se está relajando, ya dice. Está un poquito vago, la verdad. Yo creo que con 11 horas y media a 20 que hacías antes, ya no es lo mismo, ya. Se me cayó un héroe. Vale aprender. Yo creo que su max 8 horas como un trabajo normal. O sea, a ver, yo creo que 20 horas de stream, sinceramente. Y yo creo que ya no, o sea, si pudiera recomendar, si tuviera que recomendar a alguien no hacerlo, pues sí lo haría. 20 horas me parece mucho. Creo que ya es mucho. O sea, yo creo que no es sano. Porque encima, ¿en qué momento duermes, weón? Ya no es nivel. Pues sí, ¿en qué momento vas al baño? ¿En qué momento comes? ¿En qué momento duermes? Además, después de 20 horas de stream seguida. ¿Qué carajo dices ya, weón? Estás pendejo. Oh my god. El de Willy Rex, mano. Willy Rex no creo que haya estado en Twitch, mira el de Mictia. A ver, vamos a ver el de Mictia. 20 horas de stream seguidas. Oye, XQC, de verdad. Mi respeto para XQC. 21 horas acá. No todos pueden llegar a ese ritmo. 21 horas, 22, por aquí vi uno. Realmente tiene que gustarte mucho. Y convengamos que después de todo lo que ha pasado, al menos estos 2 últimos años, yo creo que dinero no le falta, ¿eh? O sea, ni para decir, no, a ver, si tiene que comer, tiene que chambear. No, yo creo que sí, ya a este punto, ya hace 20 horas de stream, porque ya es su rutina, su manera de hacer su trabajo, no sé. Dinero no le falta a este huevón. Es pasión, dice. Sí, yo creo que es incluso pasión. Uy, un poquito más que pasión es también este. Bueno, es combinado un poquito de todo. Pasión más rutina. Más. No sé, weón. Tiene que haber mucho más que pasión acá. Porque teniendo que con pasión lo prendas todos los días y le metes su rico 5 o 8 horas ya. Ya 20 es otra cosa ya. Muy tryhard. A ver, Mitya. A Mitya 0-0, ¿no? De hecho está en stream ahorita, mira tú. ¿Pobre sus subs? Mira tú, en agosto 2020 tuvo 476. Oye, ¿se puedo ver las subs de Mitya? ¿What? ¿Mitya? En 2020 tuvo 100, su prime fue 400. No, pero ahora tendrá más, si la vi con 2000 el otro día. Esto hasta 2021. ¿Y esto? Muy sapo mano. Mis ojos. Ah, hoy, ¿verdad? Estaba blanco esto. Hoy, pues todas las suscripciones son de Prime prácticamente. Regalada 130 Unlisted. ¿Y por qué el mío no sale? Oye, pues si el de XQC, ¿qué saldrá? Subs. Ni cagando, llevo a 95.000 subs, no seas pendejo. A la mierda, cabrón, huevón. A esto me refiero con que ya no necesito dinero en este juego. A esto me refiero con que después de este año, después de solamente un año, tiene dinero para. A ver, hay que saber también administrarlo. Pero tiene dinero el real, el Kaizenat. Es el de Kaizenat. Sí, te digo, este men ya lo hace ya porque.
Porque le gusta un montón su chamba, weón. A ver, ¿en qué año comenzó mi tía a streamear? 2019. Comenzó con su stream. Mira, una hora de stream tuvo sus 12 viewers. Más. Pobrecita, 12 viewers la vieron. Ganó 5 viewers. Es que también juega League of Legends, no mames. No esperé mucho. 12 viewers. Después hizo 15. Hizo 6 horas, amigo. ¿Quién hace 6 horas con 15 viewers? Se mamó, weón. 7 viewers. 15 viewers, 7 horas. A mí me metió simplemente mucho a los streams, ¿no? Pensé que recién 5 horas. Es que yo no haría 5 horas con 10 viewers. Y se mamó. Acá esos sí son ganas de streamear, weón. 5 horas. 18 viewers. Pues en qué momento ha sido su medio bu. Porque acá veo que tiene 10, 40, 50. Mira, acá empezó a subir 40. Pero sí, mira, 8 horas de stream. Con 65 viewers. A ver, 90. Aquí llegó a 100, ¿no? 4 horas y media. 4 horas, 100 viewers. Acá llegó 200. Debe ser un antes y un después. 90, 100, 90, 100, 200, 200, 200, 300, 700. Acá no sé qué pasó, que llegó a 700, 600, 600. 1300. Y acá comenzó ya, creo, la bola de nieve. Porque siempre hay un punto en el que vas para arriba. Y ya no es que... Bueno, este no fue, porque tiene 1300 y después bajó. Hay un punto en el que subes y ya... La comunidad medio que se queda ahí y ya no baja. O si baja, no baja tanto. Por ejemplo, mira, 89, ¿qué es esto? 300, acá tuvo 2000, no sé cuántos, 2000, 2600, 13 horas de stream. Es la excuse en mujer, weón. 300, 600, 600 acá. Después en diciembre de 2021... De pasar de 1000, empezaba a tomar 1200, 1200, 1300, 1300, 1200, 1100, 1300, 1200, 2022, todo este año fue como 1000, 1000, pues, a ver, tampoco no es la bueno, mira, por ejemplo, julio sí streamó todo el mes, tampoco me acá en mayo, en marzo, tampoco no es la masa más constante, al menos no en este año ni en este, pero acá ya vemos un poquito más de actividad, 400, 1300, 700, 1300, 1200, 1900 para acá. Ya en 2023 medio que agarró su prime. 1700, 900, 2000, 1500, 1600. Ya estimaba así igual un montón. 13.000. A la mierda, ¿qué hizo acá, huevón? Conchuga la gente. Hay uno de 24 horas. ¿Hay uno de 24 horas? 16 horas, 15 horas. La amigo, no puede ser. 19 horas. A la miércoles. 23.7. Este dejó Jorge. Yo creo que no sé si me desperté un día o estaba amaneciéndome por algo y entro a un, ¿cómo es? Entro a un stream de Mictia y lo encuentro en la mañana ya se había amanecido y todo, o sea, y ya había jugando con Hogwarts Legacy. Chamare, no más. Y también le llegué a rayar en algún momento yo por Hogwarts Legacy. 3.000, 3.000, 3.000, 4.000, 7.000, este es su prime de Mictia, 5.000, 2K, 2K, 5K, 3K, 4K, 4K, 8 horas, 11 horas, 10 horas, 12 horas, 6 horas, 8 horas, 19 horas, 8 horas, amigo, no puede ser, 13 horas, oye, qué piola, ¿eh? Trabajadora 00. Chambiadora 00. Sí, pues sí, ya quisiera yo. Yo creo que ni siquiera en mi prime de hacer muchas horas, que digo, y yo siempre digo, no, yo hacía muchas horas, no llegué a hacer un stream de 19 horas ni cagando. Y los streams de 10 horas eran, pues, contados, la verdad. 10 horas eran contados. Al Craft, mano. Porque Craft no es de... También comenzó en Twitch hace poco. O sea, porque nosotros nos fuimos a Trovo. El sprint, dice. Oye, el sprint me da curiosidad, Porque yo a, por ejemplo, a... ¿Cómo es sprint? ¿El sprint? Porque yo, por ejemplo, a... Al Mariana... lo que pasa es que te digo, yo ahora trato de empaparme así un montón de... Ah, ¿quiénes son los que están ahora en stream? O sea, ¿quiénes son los que están siendo vistos, por así decirlo? Porque mi desconocimiento era tal que yo estaba en desafío
Y bueno, había gente que conocía, obviamente, en desafío. Y había gente que no, la verdad es que no tenía ni idea. Y pues ahí estaba, pues, Mariana, no sé quién más, así un montón de gente. Y pues, si no es por un clip que veo de Dead que estaba diciendo algo como: no, pues hay gente como Mariana que tiene un montón de viewers, tiene no sé qué cosa, ¿verdad? Empezamos a hablar y digo: pucha, para que Dead diga que alguien tiene un montón de viewers, pues tendrá más que él, digo yo, ¿no? Entonces sí me puse a buscar y Mariana tenía una media de 20.000, de 30.000. Yo no tenía ni idea de quién era en ese momento. Y digo: no seas pendejo. Ahora sí tengo que poner las pilas en ver, pues, todo el ámbito. Porque no puede ser que alguien de 30.000, 20.000 viewers, o una de dos, o apareció de la nada, o ¿cómo es? O realmente estoy muy desconectado de lo que es Twitch. Entonces, yo ni sabía, dice. Por dos dice: sí, entonces se fue de la nada también, ¿eh? Entonces yo también, no sé en qué momento también, Spring empezó a agarrar un montón de viewers. Después no sé quién. Ah, Roger. Ahora también, que tiene un montón. No sé si ya fue su boom en lo de los Squid Games, o desde antes ya tiene tantos viewers. Firme, Mariana salió de la nada, dice. No, pues, es que tú dices por TikTok y todo lo que quieras, ya. Pero así, si te hagan virales 100 TikToks, weón, y justo todos vayan a tu canal, mantener esa cantidad de viewers, a mantenerlos de por sí. Porque una cosa es que vayan y entren y se queden un rato y de repente te den follow, quizá. Pero mantenerlo es otra cosa ya. Mantener es muy complicado, creo. Bueno, no creo, estoy seguro que mantenerlo es muy complicado. Y la huevada es que este me lo supo hacer. O sea, fue una montaña de rusa que se fue para arriba y no abajo. O sea, estaba, sigue para arriba, creo. Y así no vaya para arriba, mantener eso ya. O sea, te digo, no, si una cosa es difícil de subir, imagina mantenerlo, también es complicado. Abren streams de Esperín. 2017 se metió a su real stream con 29 viewers. ¿89, 140, 180, 40, 150? Se juega al Cuphead, su CSGO. Bueno, aquí esto no, obviamente que no se lo tomaba en serio. 16 viewers, 160. Después acá empezó a tomárselo un poco más en serio en enero. Bueno, en marzo de 2020. Mano, AMLO le gana. AMLO le gana. Oye, ¿por qué no suenan las subs? Estimado Gameful Splatter, muchas gracias por el noveno mes. Acaba de nacer su hijo, de hecho, ya 9 meses. Muchas gracias, papi. Si hacía 6 horas para 12 vistas, ni modo, tocará hacer su mínimo 23 horas cada día. Ahora sí, porque ahora a Mitya por suerte le va bien. Acá hizo un stream en todo el año, la persona más dedicada. Un stream en todo este año, que digo, no agarró. Después acá sí empezó a hacer de nuevo 50, 200, 1300. Qué rico, pasar de 50 a 1300. Qué rico, 6000. ¿Qué es esto? ¿Cómo pasas en 20 días de 58 viewers a 6000? Una media de 800. Eso fue Reddit, supongo, ¿no? Pon YouTube. Ah, pero se llama Twitch Tracker. Este modo sujeto, ¿cómo se pongo YouTube? Ese año le metí a YouTube, dice. Ah, ya, claro. Seguramente. Es que estuvo en Heretics. Ah, estuvo en Heretics también. ¿Pero qué tiene que ver eso con los viewers? 8000, 6000, 800, 1900, 1000, 1000, 1100. Y acá medio que lo dejó, acá lo retomó. Y de acá ya no paró, ¿no? Sí, de acá ya no paró. Desde julio del 2020 no paró. 2K, 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 4K. Su valor eran 600, 1900, 1700, 3000, 1800, 2900, 2000, 5000, 4K. 2000, 3000, pero si le metes de chill también, o sea, 3 horas, 4 horas, y acá 5, acá 0 horas. ¿Cómo 0 horas y Max Viewer 1700? ¿Cómo que 0 horas? ¿Cómo? ¿Qué es esto? 10 horas acá le metió. Esto no sé qué fue, ¿eh? 10 horas.
A ver, 4 horas de... Todo este año también estuvo así de... ¡Hala! No, pues acá ya tenía ya 10.000. Y mira, acá tiene 10.000 y ni siquiera están pintados los cuadraditos, weón. 7 acá, 10.000, 14, 11, 12, 10, 12, 12, 12, 14, 13, 18. Pero he visto un max vivo de 18. 18, acá, bueno, aquí pagó 17, 20. Acá estaba empezando. O sea, este ni siquiera es su prime, huevón. La cagada, 23, 24, 23, 64, 50, 60, 20, 23, 23, 23, 60, 33. Y acá empezó su prime, creo yo, este mes de agosto fue 61, 70, 90, 144, 100, 100, 100. A la mierda, 162, 192. Y solamente tenía sus... Ah, bueno, acá estoy más 9 horas. 7, 5. Es que estás en tu prime, no puedes bajarle. Aquí sí es como, ah, pues vamos a rompernos el culo. 7 horas. 9 horas. 188.000 visitas. ¿Qué es esto? Among Us. Ah, amigo, qué gota. Qué gota, weón. ¿Cuál es el máximo? ¿Este? No, tiene que haber uno más por acá, ¿eh? A qué octubre le valió verga. Si estuviese la mitad del octubre no streameó, weón. Sí le valió verga ya octubre. Acá se me da 1 hora, 3 horas, 1 hora. Sí se cansó desde agosto, Menos que llegó octubre cansado, ya, puta, no voy a estar 2 horas, 1 hora nomás. Ahí se los suscriptores. Mucha madre. Después acá, 194.000. Ese me tiene que tener 200.000, 200.000. Ese me tiene 4. Ah, este fue su récord, creo. 400.000. Ese me tiene que tener. Es que yo creo que. Es muy raro ya que alguien tenga los. ¿Cómo es? Los. Las suscripciones. Digo, las suscripciones, que hablo. Los viewers prendidos, o sea, que se vean. No hay manera de que. O capaz sí, a mí no me cabe en la cabeza. Que puedes estar streameando tranquilamente y ver ahí que hay 400.000 personas. Ahí al costado, así como que. Como cada vez que veas el chat o cada vez que veas un costado, como que te recuerda que hay tanta gente viendo. Y bueno, acá medio que está re contra chill, pero ¿te das cuenta que su momento chill es una media de 30.000? Su ya me vale verga es. Voy a jugar un poco de Valo acá, Monopolio, así. Tiene 37.000, 40.000 de espectadores máximos. Ahora fíjate, el de Glo dice. A ver, vamos a ver uno o dos más. Y ya, porque. Estamos viendo esto. Este rato hemos estado sin esto, güey. Ya muchas estadísticas. Vamos a hacer uno más entonces, nomás. Uno más y ya. Le ganó Mari, ¿no? Mari Vlogs. Mari Vlog, es que sin ese, weón. Ay, because I can feel you there. 2019, buen año para comenzar al parecer. También comenzó Mitya, si no me equivoco. Comenzó con sus merecidos 121 vivos. Oye, pues ni tan mal. He visto gente que comienza con 10, weón. 94, 83, 69, 69, 25. Bueno, casi 25, 20, 37, 45. Se metía 1 horita de stream, 2 horitas. O sea, un comienzo más normal, igual. Es que sí, Mix se va para streamer 8 horas con 20 de vigor. Chaval, este es otro level ya. Entonces, este sí, un poco más entendible del inicio. Media horita, 50 viewers, 50 viewers. Aquí le metió 100 viewers, 2 horas, 2 horas. 600 viewers, no sé qué pasó acá, 600 viewers. 200 viewers con 3 horas. 200, 200, 200, 300, 300, 200, 300, 200. Mira cómo va subiendo la caga: 200, 300, 200, 200, 200, 180. 200, 200, 200, aquí se quedó así como 200, 200, 300 todo este año. Después 2021, entre 200, 300, entre 200, 200, 200, 200, 200. Pues sí, yo cuando la conocí, o sea, en un stream así que me metí a sapear, yo sí me acuerdo que tenía 250, digo, 350, 400, creo. I can feel you there. Mano, hagan tal las personas que mandan peleitas. No. 200, 200, 400, 400, 200, 300. 200, 300, 200, 200, pues sí, quedó así hasta hace poco, no mames. Hasta hace poco, literalmente hace abril de 2023, o sea, hace unos meses. 1500, 2000, 2000, 3000, 4000, 3900, qué rico.
1500, 1500. Este fue 4500. Este no sé qué, de qué, o sea, qué cosa habrá hecho acá. 6000. Acá, ¿qué hizo, huevón? Tiene que haber sido el rey de amor de Mariana y eso, ¿no? 6K, 6K, 12 streams seguidos, huevón. 6K, 6K, 6K. Y bueno, espero que lo mantenga. Ya pasó más de un mes y sí lo mantuvo. Mira, mantuvo acá 1500. Es que también a Burlan dice. No creo que por a Burlan. No creo, ¿eh? Mariberoques. Oye, pues mira, estuvo una, dos, 3 años con los mismos, casi casi con los mismos viewers. Y acá qué piola que le haya bien. Y que, ojalá que sepa mantenerlos y todo este año pues se mantenga así en 2000, 1500.